Estamos nuevamente con la doctora Diana Flores y yo sí le tengo que enviar un saludo muy especial a Óscar Alberto Lopera, hijo, que está cumpliendo años, es la pareja, la actual pareja de la doctora Diana Flores, la actual y la eterna. Y aquí, pero venga, no, doctora, 20 no años. Se ha transformado y no le ha dado dolor de cabeza, ¿o sí? Sí, cuente a ver. Total, aquí todas hemos contestado preguntas, póngale, doctora. Póngale pues cuidado, llevamos 20 años. Sí. Imagínense, no hagan cuentas. No, ¿de cuánto caso? ¿Desde hace cuánto? Y no, les cuento una cosa más bien, yo diría que de príncipe a rey. Uh-huh. Ay, porque es que él a mí me hace sentir como una reina. Ay, todo el tiempo. Qué belleza. Ay, qué doctora, ahí yo es donde todos vemos... los días me río con él. Por eso. Todos los días podemos tener un problema, una discusión, y él saca el chiste. Eso le iba a decir y yo. Y me aguanta. Óscar, mejor dicho, cuídese, porque ya no van a llamar a pedir los domicilios, sino que van a llamar a pedirlo a usted. Sí, entonces, me da una versión de Óscar, por favor. Por favor, las señoras. Sí. No, él es muy especial, es una persona muy bella y pienso pues que el obsequio del mes de amor y amistad que me ha dado la vida ha sido él. Gracias. Ay, a Dios. Felicitaciones enormes, un abrazo grandísimo de parte de Muy Femenino. De verdad que sabemos que ella se mantiene bien gracias a su pareja, así que besitos y abrazos también para vos. Claro que sí. Bueno, claro, doctora, beso y un abrazo. Ahora sí, las ventajas de decir sí, porque ayer hablamos de las ventajas y desventajas de decir no. Hoy hablemos de las ventajas y desventajas de decir sí en la primera cita. Las ventajas, la primera es que sabemos sexualmente con quién nos vamos a encontrar. Sí. ¿Cierto? Porque hay personas que con el tiempo empiezan a desarrollar cierto tipo de prácticas sexuales donde, digamos, lo dejan para muy tarde. Entonces, la persona dice, no, ya después de un tiempo me salió con unas prácticas que yo no soy capaz de hacer, a las que yo no me le mido y yo no sabía que me iba a salir con eso. Entonces, empieza el problema de, entonces, sí lo amo, pero no sabía que tenía estos gustos, estas tendencias y yo no soy capaz de medírmele a eso. Uh-huh. Desde el principio, cuando se habla de sexo y se tiene sexo, este tipo de tendencias se empiezan a mostrar, sí, como hablar de fantasías sexuales, de deseos sexuales. Entonces, más por ese lado es una ventaja muy grande, sí, y porque sabemos que los sentidos son los que nos van a dar esa conjugación de la química sexual, uh-huh, que para muchas personas dicen, y también ha pasado, que de pronto el olfato del cuerpo del otro puede bloquear una respuesta sexual. Claro. Y muchas veces la persona dice, después de que yo ya tengo la experiencia, uh-huh, o que ya tuve la experiencia, me di cuenta que yo tengo un bloqueo con esa persona y no sé cuál es, y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar si es que es un problema de que no hay química entre los dos cuerpos, entre los dos organismos, y que eso hace que de una vez la persona sepa qué va a asumir a nivel sexual con el otro. Uh-huh. ¿Cuál sería la desventaja? Que la persona no tenga esa madurez sexual de la que hablábamos ahorita, tenga una educación restringida o que combine o piense que tener sexo es sinónimo de amor. Uh-huh. Exacto. O de una relación formalizada. Sí. Esa es una gran desventaja. Entonces, la persona que todavía tiene el concepto de que el sexo y el amor tienen que ir de la mano y que ese es el resultado obligado para tener realmente una experiencia sexual, no se puede poner a jugar así desde el principio. Exacto. Porque sabemos que en nuestro medio muchas veces la persona dice, después de que tuve la primera relación sexual, no me gustó. Uh-huh. Y no soy capaz de decírselo y me alejo. Entonces ahí es donde viene la descompensación de la persona, sus expectativas, el corazón roto, las ilusiones perdidas. Imagínese. Y me parece muy delicado que de pronto una persona tenga en su concepto de filosofía de vida que aquí no le ayudó para nada. Entonces, antes que ser un tema de moda, antes que ser presión de las amigas, antes que sea un tema de ensayo, conozcas usted misma y sepa si es capaz de abordar ese tipo de relación, si es capaz de decir sí en la primera cita, sabiendo y conociendo las consecuencias que usted va a asumir de manera responsable para que después no se dé golpes de pecho y no esté botando lagrimitas. Lina, una decisión totalmente personal. Sí. Es una decisión que se pregunta, valga la redundancia, yo con yo. Aquí no hay otra persona, aquí no hay sociedad, aquí no hay familiares, aquí no hay absolutamente nadie. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ir a un psicólogo y les puede decir, a mí me parece normal, pero es el punto de vista de esa persona, no el suyo. Uh-huh. Así que si va a tomar esa decisión, esa madurez, hágalo con mucha responsabilidad. Pero una decisión que yo sí sé que la tienen definitivamente que tomar es el de adquirir los splash de la doctora Diana Flores y también los aceites con el doble contenido de feromonas. Claro que sí, la invitación es precisamente que el splash de seducción sexualmente vivos que tiene el doble
variable contenido de feromonas, le hace un excelente aporte a nuestra capacidad de conquista, de seducción, de atracción. Y así está el teléfono 448-0856 para que hagan los pedidos, 448-0856. O también está el kit que podemos observar en este momento, que es el splash, el aceite, los dos perfumeros, los tres panties con el 30% de descuento. Así que marcan 448-0856, ahí también está el splash para hombre, sí. O el 315-759-2266. Y regálenos la frase para que no quedemos antojados. La frase de claro la Ana Flores. Ayer la frase fue, si la mujer todavía creía en el cuento de hadas. Sí. Hoy la frase es, la felicidad es innegociable. Innegociable. Okay. Vayan tomando nota de esas frasecitas, que el viernes les tenemos una sorpresa. Entonces, la de ayer, si la mujer cree en el cuento de hadas. Uh-huh. Y la de hoy, la felicidad es innegociable. Y eso sí que le vamos a prestar bastante atención, pero no es solo para apuntarlo, sino para ponerlo en práctica. Doctora Diana Flores, como siempre, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias. A mí me encanta este espacio de educación sexual y siempre lo vamos a tener acá. Sí, señores.